Muy pero que muy buenas noches, amigas y suscriptores del canal. Marta Riesco lanza algunos comentarios que se suman a la polémica que está suscitándose entre gente de la Marea Azul, que no puede entender cuánta indiferencia hacia Olga Moreno por parte de Rocío y tanto colegueo con Marta Riesco, y también se están sumando las pirañas de la Marea Fucsia, que solo vienen a sumar más divisiones. Tanto en el día de ayer como en el día de hoy, Antonio Mavit y Rocío Flores estuvieron respondiendo a estos comentarios, y hace algunas horas nada más también se sumó Marta Riesco, ¿no? Creando muchísima confusión entre toda la comunidad, porque creo que las personas que realmente preguntan qué está pasando con Olga lo están haciendo desde una sinceridad muy necesaria, ¿no? Porque son gente grande, porque les interesa y porque ni siquiera acá en YouTube hay nadie resolviendo esta duda, ¿no? Somos uno de los pocos canales que realmente lo habla sin caer en el salseo o en la mala leche de decir que está todo mal, ¿no? Porque queremos creer. No está todo mal entre Olga y Rocío Flores, pero tampoco está todo excelentemente bien como para hacerse fotos. El tema es que esté todo bien o esté todo mal, al hacerse imágenes constantemente con Marta Riesco, con Antonio David en conciertos, sin el pequeño David, etcétera, etcétera, nos dan a pensar a todos los que lo seguimos que realmente están muy, pero muy distanciadas, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos cometer. Aquí, como vemos, Marta Riesco en el último post de Instagram, donde se ve a Rocío Flores bailando con su papá, con Antonio David, en un concierto que aparentemente las entradas se las había conseguido Marta, al ver los ataques, ¿no? Ataques de gente de la Marea Azul poniendo Olga, 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 yo apoyo a Olga, y ataques de la Marea Fucsia también, de gente de cómo vas a dejar tirado al pequeño David, que debe estar con Olga, yo apoyo a Rocío Carrasco, etcétera, etcétera. Al ver todos esos comentarios, Marta Riesco le pone: disfruta, en la vida todo se reduce a eso, y te mereces que te dejen ser feliz, que sabe nadie, ¿no? Y Rocío Flores le contesta: gracias, manitos con corazones. A ver, para mí evidentemente no está todo mal entre Rocío y Olga, pero tampoco lo pueden salir a decir. Pero no sé por qué no lo pueden salir a decir cuando hay muchísima gente, cada día más, y incluso la Marea Fucsia, que son tontos, pero tampoco tanto, se están dando cuenta que sumarse a este salseo de reclamar por Olga, de atacar a Rocío, de atacar a Antonio David, de atacar a Marta, les es rentable, ¿no? Porque la Rocío Carrasco, su jefa, los envía a hacer este tipo de cosas. Entonces, me parece que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y tratar de transmitirle a Rocío que lo mejor sería que se aclaren las cosas. Si estás peleado con Olga, decilo. Si estás enfadado con Olga, decilo. Porque si no, la gente que te quiere, que hay muchísima gente que te quiere, piensa que estás enfadada con Olga como nunca y estás de super mega colegio con Marta, cuando seguramente las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. Seguramente hay un gris, y ese gris estamos esperando a saberlo, sinceramente. Hay gente que tiene conexión con Rocío Flores, pero asumo que no se anima a preguntar este tipo de cosas. Yo, si tuviera alguna red directa, ¿no?, con Rocío Flores, se lo preguntaría sin ningún lugar a dudas, porque sé que hay muchísima gente preocupada por este tema que no puede entender. No puedo entender cómo Rocío puede ser tan indiferente con Olga y tan amiguis con Marta Riesco. Así que te leemos en la caja de comentarios si tenés alguna información o tu reflexión final sobre este tema. Y nos vemos más tarde con mucha más actualidad e información. Hasta la próxima.